Tony Zúcar, gracias. Muchas gracias, qué lindo. Andrés, al fin estoy contigo. ¡Qué opción! ¡Y qué extraordinario! ¡Mira el público! ¡Mira el público! Mimi Zúcar, por primera vez en el programa cantándole al Perú. Mira qué rico, mira, mira. ¿Se han escuchado y se han? Increíble, Andrés, gracias. Qué bonito. Qué lindo público. Es que es el. Hacen lo que sí. Este es como Chile, como la Quinta Vergara. Ellos son los que. Zúcar, ya desapareciste, es Mimi acá, hermano. ¡Mi Tony! ¡Tony Zúcar! ¡Bienvenido nuevamente al programa! Acá, 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 a mi derecha. Siéntate, siéntate, siéntate. Oye, antes de empezar a hablar con ellos, primero estoy alucinado con la orquesta. ¡Cómo suena! Un aplauso para la orquesta. ¡Fuertísimo! ¡Primerísimo nivel! ¡Primerísimo nivel! No, 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 no. La orquesta, los coros. Bueno, puestos como son ustedes, pues, ¿no? ¿Qué te pareció el público? El público maravilloso. De verdad, con razón, tu programa es el número uno top en todo el mundo, ¿ah? En todo el mundo, mi querido Andrés, así que te felicito. ¿Te comentan cuando estás en otras partes del mundo de sábado con Andrés? Por supuesto, todo el mundo ve tu programa, porque es un programa, aparte de la musicalidad, de tu corazón que tienes, de ayudar a la gente que más necesita, y eso es lo que necesitamos todos, ese cariño, ese amor sincero que tienes tú hacia toda la comunidad peruana y latina. Así que un fuerte aplauso para Andrés, por favor. ¡Eso! Hoy, Tony, hoy es mi día por partida doble. Una, porque estoy de aniversario, hoy cumplo 9 años sábado con Andrés. Wow. 9 años. Y dije, Dios es grande, porque me permite 2 celebraciones. Uno dice, wow, cae el mismo día de este gran concierto que desde Japón, que todo el país sabe que viene Nora Suzuki, que es la voz principal de la orquesta La Luz. El 19 y 20 de septiembre va a ser en el Gran Teatro Nacional. Ya saben que las entradas están de venta en Teleticket. Y decirle a todo el país, o sea, a todo Lima, estás en provincia, tienes que venirte a Lima, corran, porque va a ser un concierto inolvidable. Hoy la vida nos ha regalado la luz, la vida, Dios, conspira los astros en que el mismo aniversario de sábado con Andrés podamos disfrutar el país de ellos, de nuestra Mimi, que no pudo estar en la vez pasada cuando vino Tony, y hoy día se dio todo completo. Ahí está tu padre, mi padre bello. No te veo desde el último viaje que estuvimos. ¿Dónde fue? En la casa de India, ¿no? Sí, exacto. Puerto Rico. En Puerto Rico estuvimos juntos. Desde ahí no te veo. Un abrazo grande. Él es el motor. Así es. El motor. El aplauso para el padre maravilloso. Andrés, el patriarca. Estoy con mi hermano también, que está en los coros y está trabajando con nosotros como productor. Kenji, el alto japonés. Ahí está. Que es el favorito, dicen el favorito. Este es el Conchito. No, tengo que ir a verlo. Claro. Lo que pasa es de que así nomás no tenemos a toda la familia completa. Exacto. Hay que aprovecharlo. O sea, tú eres el Conchito. Es chiquita, chiquita la familia. El más chiquito. Oye, pero sí tiene tu cara. ¿Sí? Sí, 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 somos, sí, parecidos. Se confunde a veces la gente en Perú aquí cuando saludo a la gente, cree que soy Tony. No, soy Kenji, ese es mi hermano. ¿Y tú te llamas? Kenji. ¿Kenji? Kenji, sí.
No tiene nada que ver con política. No, no, no. No. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco, dice. Bueno, y acá está el padre. Claro. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Único. Amén. 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 Como se merece. Pero te voy a decir algo. Oye, Kenji, primero saludos a todos. A todos, a cada uno de la orquesta. Pucha, cuando comenzaron a tocar dije, wow, cómo la rompen. Y quiero decirte, nosotros recibimos así a Mimi Zúcar. Adelante, Tate. El talento y el arte que un artista puede derrochar sobre los escenarios es innato y prodigioso. También puede ser heredado por los genes o por la sangre artística de los progenitores como un legado familiar. Y eso lo ha podido adquirir un artista musical renombrado y reconocido no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, como Tony Zúcar, quien vive feliz y orgulloso de tener el apellido y la virtud musical que ha heredado de su talentosa madre, la única y genial Mimi Zúcar. Mimi Taidako Sakaguchi nació en tierras peruanas, pero sus raíces provienen del lejano oriente, pues su ascendencia familiar es de raíces japonesas. Desde muy niña, siempre le ha gustado cantar. Es por eso que siempre cantaba en las actuaciones de su colegio. Es ahí donde le nace el amor por la música. Años después, participa en el Miss Nikkei Perú en 1979, concurso que gana y es elegida para participar en Brasil en el certamen internacional, quedando como segunda princesa, mejor traje típico, además de Miss Simpatía. Con esa gran experiencia, se mete de lleno al canto y a la música. Pero los años difíciles en el Perú y la inestable economía hace que decidan emigrar a los Estados Unidos junto a su familia en busca de un futuro mejor. Es así que junto a su esposo Antonio deciden viajar en busca del sueño americano, llevando con ellos a sus pequeños hijos Tony y Brian. Ya en los Estados Unidos tuvo que trabajar. La vida no le fue fácil, ya que trabajó en el área de limpieza, pero también tuvo la oportunidad de ganarse un dinero más como cantante en eventos privados como bautizos y algunas fiestas. Es ahí donde el pequeño Tony siempre la acompañaba, generando en él una gran admiración por su mamá, por el esfuerzo y sobre todo por lo profesional en el arte de la música, dándole ejemplo para su carrera en los siguientes años. Miren cómo baila, con mi ritmo de nena. Cómo baila ese moreno. A mí me gusta mucho cómo baila el como mueve sus carreras. De igual manera, y con un poco más de experiencia en la música, crearon junto a su esposo el grupo musical Mimi Zúcar y Mixtura. Pero el amor por la familia y el cuidado de los hijos hizo que se alejara de su pasión por el canto. Años después, y con el gran talento de su hijo Tony, retoma el grupo y le ponen el nombre de Tony Zúcar y Mixtura. Con el éxito mundial de Tony, Mimi es una madre orgullosa de ver a su hijo cómo ha evolucionado. Es por eso que en el 2020 realizó un show junto a Tony para celebrar los 120 años de la inmigración japonesa en el Perú, organizado por la Asociación Peruana Japonesa. Incluso la televisión nacional la convocó para que sea parte del jurado del programa estelar Perú Tiene Talento 2022. Siempre en la búsqueda de nuevas estrellas en todo el país, consiguiendo la admiración y el respeto de todos los televidentes. Igualmente, ha lanzado nuevos discos junto a Tony como Palante Un Pie, Kimbara, Suriyaki y Aeo. Por
orgullosa y feliz de no solo tener a un hijo talentoso, sino a una gran persona con valores y sobre todo con mucho respeto y disciplina. Algo que le inculcó para que llegue a lo más alto de la música como alguna vez lo soñó y ahora lo vive como una realidad porque brilla con luz propia. Ella es la genial y extraordinaria Mimi Zucker. Muchas gracias por todo ese cariño que nos brindan. Gracias, los quiero. Me imagino que cuando llegues a casa dices, ¿y ahora cómo hago para verlo? Toda esta historia, ya la tengo lista. Llegas y llegas al hotel y de frente lo ves. Oh, wow, qué ya lo tienes listo, toda tu historia completa. Sí. Muchas gracias, Andrés. Acá te lo pongo. Qué lindo detalle, de verdad. Y cuando entré también todos los cuadros, las fotos. Eres una extraordinaria persona. Súper detallista, muy profesional. Y uno se siente en casa. Lo que pasa es que, bueno, Mimi, te voy a decir una cosa. Es lo mínimo que te mereces. El esfuerzo de la madre. De irte desde abajo, empezar tus hijos pequeños y llegar a ser lo que eres, es lo mínimo que te mereces, ¿no? Ay, muchas gracias, Andrés. Sí, tú sabes que nosotros los padres siempre queremos todo lo mejor para nuestros hijos y la situación estaba difícil aquí, así que a Dios gracias, mi suegra nació en Los Ángeles, California, y así es que nos fuimos para allá y empezamos nuestra nueva vida. Y siempre apoyando a nuestros hijos, ¿no? Y entonces yo decía, ellos primero, porque mi esposo tocaba puertas, iba a la Sony, a otras producciones, pero no se daba. Yo le decía, no te preocupes, si no se da, debe ser por algo. Pues, los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos, ¿verdad? Mimi, ¿cuándo te das cuenta que tú cantas como negra? Claro, porque ¿quién se puede imaginar? Que una japonesa que no tiene nada que ver tu cara con lo que cantan, con tu salsa, ¿me entiendes? Pareces más bien, en lugar de japonesa, parece de la Victoria. De la rica Piki. Yo te voy a contar una anécdota, que creo que por eso es que he sacado ese sabor, no negro. Mi papá, él tenía su negocio en los barrios altos. En los barrios altos, tú sabes que la mayoría de los compositores y músicos criollos nacen de ahí. Entonces todos ellos eran los clientes de mi papá, porque mi papá era joyero. Entonces yo pienso que él, cuando hacía los relojes o las cortijas y todo eso, seguro estaba pensando. Y entonces seguramente a la hora de fabricarme a mí, a su pensar, de los músicos. Y por eso salí con ese sabor. Creo. ¿A los cuántos años te das cuenta que tienes ese saoco? Bueno, ese saoco más o menos como a los 16, 17 años, porque siempre yo me inicié cantando música japonesa, ¿ya? Para todas las actuaciones de la colectividad japonesa, ¿no? Pero ya después me empezó a gustar la música negra sobre todo. Pero la japonesa, ¿en qué momento la aprendes? ¿Ahí en la Victoria? No, allá. En casa. En casa. Porque mi papá, nosotros vivimos en Chosica. ¿Ya? Después de ese negocio, ya nos fuimos a Chosica, a otro negocio él. Y bueno, siempre con la abuelita, ¿no? Y mi mamá, que también es cantante. ¿Y todos hablaban japonés? Sí, en japonés. Pero yo entiendo cuando me hablan, pero no puedo contestar en japonés. Porque yo le contestaba a mi abuelita en español. Pero sí entiendo. Pero para cantar, perfecto. Tú sabes que la fonética es perfecta. Claro. Sí. Porque yo cuando te vi por primera vez, esta japonesa tan loca, dije. Yo no podía creerlo. Para mí era
O sea, después de ver a la orquesta La Luz, son cosas que realmente sorprenden al mundo, ¿no? Entonces, tú no, en el Perú no sabemos diferenciar quién es chino y quién es japonés, ¿no? Me dejo entender, siempre lo primero que tiene este chino, ¿no? Y cuando sale, pues, ¿cómo se llama nuestra estrella que va a venir mañana? Nora. Nora, sí, sí. Cuando sale Nora, dicen, esta china loca cantando salsa. Y después cuando vemos a Mimi, Dios mío, se está propalando estas cosas. Realmente no solamente, bueno, ahí vemos que ha sido reina, lógicamente, porque tú eres una mujer... yo te veo como esas mujeres sexys tailandesas. Eres exótica, guapa, pareces una mezcla de tailandesa bailando. O sea, eres de todo un poco, de negra, de tailandesa, de salsera, del Callao, un poquito de La Victoria. Y eso es lo que resulta cuando tú cantas y te mueves como negra. Muchas gracias. Es que uno vive la música, ¿no? Y sobre todo la música así, que viene de África, de afroperuano o afrocubano, tiene mucho sabor. Ahora, ¿qué tienes que ver Mimi Zucker? O sea, por ejemplo, yo les cuento al país porque yo lo veo así, yo soy yo no soy un animador, yo soy un comunicador que comunico. Mírenla, por ejemplo. Tony, por favor, te invito un ratito a la batería. Ya, voy. ¡Qué sabor! ¡Qué wow. sabrosura! ¡Mimi, Tony, Zucker en Sábado con Andrés! ¡Dios! ¡Guau! Wow, ya estamos, pero calientes, ¿ah? ¡Qué regalo para el país! ¡Qué regalo para el país! ¡Qué regalo para el público! Este es un regalo de Dios, imagínate. Los dos están, imagínate, 19 y 20. Ahora, 19 y 20, en el Gran Teatro Nacional. Así que me imagino que ahorita deben estar reventando las entradas todos en Teleticket, metiéndose, comprando urgente las entradas. Háganlo de una vez, ya lo saben, una vez que salen en Sábado con Andrés, se agota inmediatamente. Bueno, ya ellos lo están anunciando, pero ya saben. Así que viene, imagínate, Nora, la voz principal de la orquesta La Luz, va a ser pues un conciertazo. 19 y 20 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. Señoras y señores, el engreído del país, del mundo entero, el engreído de todas las estrellas del mundo, Tony Zucker. Gracias. Señoras y señores, les presento una vez más a Tony Zucker. Adelante, Tony. Muchos artistas peruanos han llegado a tener éxito en el difícil mercado de la música gracias a su talento y trabajo constante que hacen año tras año, ya que se vuelve un reto difícil por la cantidad y calidad de profesionales que hay en todo el mundo. Y destacar entre todos ellos hace que sea todo un mérito y hazaña, como lo ha hecho uno de los más grandes músicos peruanos que ha podido disfrutar del reconocimiento mundial con dos premios Grammys Latinos ganados con Alma y Vida. Es por eso que hoy es querido y aplaudido no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Genial, percusionista, productor, compositor y arreglista. Él es el único y extraordinario Tony Zucker. Antonio Guillermo Zucker Tairaco nació el 18 de mayo de 1986 en Lima. Desde siempre tuvo mucho apego por la música, ya que era algo que lo heredaba de sus padres, Antonio, un genial pianista, y Mimi, una conocida cantante en el Perú. Cuando apenas tenía 2 años y en vista que sus padres buscaban nuevos horizontes a futuro, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, estableciéndose en Miami, donde su vida artística la iniciaría a los 3 años tocando en The Peruvian Cajón. Ya con los años, para asistir al colegio, lo hace en el Miami Sunset Senior High School.
Su pasión por el fútbol hizo que practicara mucho este deporte, logrando un tiempo después el campeonato estatal del 2004 con el equipo de la escuela secundaria. Pero a los 13 años de edad comienza a tocar batería en la banda de sus padres, Mimi Zúcar y Mixtura Band, siempre en bodas, fiestas privadas o corporativas en todo Miami. Cúcala, cúcala, cúcala. Años más tarde, y con un poco más de experiencia, postula a la Escuela de Música de la Universidad Internacional de Florida, audicionando para el conjunto de jazz latino, donde fue rápidamente aceptado, obteniendo un Bachelor of Arts en presentación de jazz en el 2008 y una maestría en el 2010. Ya como músico activo y director musical de la banda familiar, lanza en el 2010 un álbum grabado en su recital de graduación, en un concierto en vivo con Mixtura en el Wertheim Performing Arts Center of Miami. Con arreglos y mucha influencia latina de números de jazz clásicos y material original, recibiendo muy buenos comentarios. Luego de su graduación de la Universidad Internacional de Florida, se convirtió en artista residente y en el 2015 crea el proyecto colaborativo Unity, The Latin Tribute to Michael Jackson, un tributo a la estrella musical Michael Jackson en el Teatro Olympia de Miami y transmitido por PBS TV y patrocinado por Universal Music Classic. Además de contar con más de 100 músicos, el álbum consiguió posicionarse en el primer puesto de la lista Billboard Tropical Album. Ya para el 2018, Tony fue nominado por primera vez a los premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Canción Tropical por Me Enamoro Más de Ti, tema interpretado por Jan Rodríguez. Además, fue el primer sencillo de su primer álbum con 10 temas originales y 2 covers. Para el 2019, este álbum recibió 4 nominaciones por Álbum del Año, Mejor Canción Tropical, Mejor Álbum de Salsa y Productor del Año, ganando en estas últimas 2 categorías el codiciado gramófono. Latin Grammy va para Tony Zúcar. Y este es para todo el Perú. En el 2020, y con el objetivo de promover el turismo en el Perú, se lanza una versión de Cuando pienses en volver de Pedro Suárez Vértiz, contando con la interpretación de Renata Flores, Lucho Quequesana, Ezio Oliva, Daniela Darcourt, Bartola, Sonia Morales, Guillermo Bussinger y Cristian Yaipen, bajo la producción y música de Tony Zúcar. Luego lanzaría 3 discos más en el 2020, Mestizo y Raíces, Jazz Orquesta, y en el 2021, Live in Perú. Del mismo modo, en enero del 2021, fue anunciado como juez del exitoso programa de Latina Yo Soy, junto a Mauri Stern, Katia Palma y Mari Carmen Marín, obteniendo mucha popularidad en todo el Perú. Esta es mi mamá. Igualmente, y debido a su gran trabajo, es presentado como entrenador en La Voz Senior, junto a Daniela Darcourt, los hermanos Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela y Eva y John, logrando un éxito en sintonía. De verdad que no sé qué decir, como arreglista, productor, esto es lo más grande que he podido recibir en mi vida. En agosto del 2021 lanzó su documental biográfico Más de mí para Movistar Play, contando con la participación de Jan Rodríguez, Isaac Delgado, Kaila Monpié, Sima Funk, Alexander Abreu, Ovi Bermúdez, Gianmarco, Ángel López, Demi Nova, Ronald Borjas, Richard Bona, entre otros más. También ha recibido el premio Luces del Comercio como Mejor Disco del Año, premio Panamanian International Film Festival, categoría Feature Film Audience Award, como también un CP como Mejor Artista, premio Luces del Comercio, categoría Disco del Año, Live in Perú. Igualmente, ha lanzado su videoclip La Calentura, junto a Mónica Mesa, La Dama de Cuba y Joel Domínguez. Del mismo modo, lanzó su tema Pretty Young Things, junto a Demi Nova. En estos últimos años, ha trabajado conjuntamente con su mamá, lanzando un éxito, Pa'lante un pie. Y este 2023, lanzó Kimbara. Si quiere bailar, si quiere gozar, Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba. Y el
álbum debut de Mimi Zucker llamado Mimi y Tony, con el éxito Sukiyaki, junto a Nora Suzuki y la Orquesta de la Luz. También lanzó AEO, junto a Mimi Zucker, Cali Flow Latino y Kenji. De igual forma, ha participado en diversos anuncios publicitarios junto a su mamá en nuestra televisión nacional. Su talento innato va de la mano con el trabajo profesional que realiza en todos sus proyectos. Es por eso que sus éxitos son producto de su dedicación y pasión por la música, cuidando cada detalle para que todo marche de forma armónica como a él le gusta. Y gracias a eso, ha obtenido merecidos premios y reconocimientos por su ardua labor en el mundo musical. Y qué mejor que mostrarlo en su querida patria junto a su madre, la gran Mimi Zucker, en el Gran Teatro Nacional, este 19 y 20 de septiembre a las 8 de la noche, con su extraordinario show, Mimi y Tony Zucker, maestro de la música y extraordinario artista de esta nueva generación, ganador indiscutible de los Grammy Latinos, percusionista, productor, compositor y arreglista. Él es el gran y único Tony Zucker. Turning heartbeats, tenderness. Children at the kitchen table. You can see she was a neighbor. So she went to the bed. Wow. Qué carrera, ¿no? Mira la gente. Muchísimas gracias. Los quiero, y muchísimas gracias a Andrés y a toda la producción por hacer estos dos documentales que ya van a estar en Netflix, me imagino, ¿no? A su madre, tanta información. De verdad que uno, cuando trabaja y va haciendo proyectos, música, no se da cuenta de lo que ha hecho. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando este proyecto ahora, pero yo ya como que me medio olvidé de todas las cosas que tuve que pasar, de estudiar en la universidad, o estar en Miami, en high school, jugando fútbol y tocando en las calles con mis padres. Y hoy te trae recuerdo todo eso. Claro, es como, mira, todo eso es increíble porque me siento orgulloso de todo lo que he hecho y me siento bendecido por Dios por todas las oportunidades y la gente increíble en la cual me rodea, ¿no? Todos mis amigos, músicos, esta banda, por ejemplo, y cada nuevas personas. Y lo más lindo de todo es que Dios me ha bendecido el año pasado increíblemente con mi bebé, Emma, y me ha cambiado la forma de ver la vida. Y además, al mismo tiempo, me ha acercado mucho a mi mamá a hacer este proyecto, que es increíble y la gente le está gustando tanto. Creo que es por mensaje de la familia. Y míranos nosotros, es un ejemplo que nosotros queremos dar a todo el Perú, y no solamente a Perú, pero en el mundo entero. La familia, claro. Y el mensaje de la familia es universal. Y eso es lo más importante que existe, el valor, la cosa que más debes de tener en tu vida es a Dios y el amor de tu familia. Claro, porque es una bendición, no suele uno trabajar pues con papá, con mamá, todos, o sea, eso es una bendición gigante. Y ahora que me entero de tu hermano, parte del estrellato de ustedes. Claro, y no es increíble. Perdón, tu regalo también para que lo tengas y lo veas. Gracias a la producción una vez más. Yo lo he hecho toda la madrugada y ellos no han hecho nada. Ay, tremendo editor eres, ¿ah? Paso. Todo mi equipazo del primer nivel. Oye, increíble. Tony, ven un segundito. Ajá, ajá. El país quiere escucharte un solo de Tony Zucker. ¡Wow! Oye. Ahora le vamos a meter una inspiración. Tienes el seguro para poder romper, ¿no? Rompe todo acá. Tony, despacio, por favor. Bueno, mi gente. Acabo de comprar todas estas baterías recién. ¡Un aplauso para Tony Zucker! Bueno, mi gente, vamos a regalarle improvisa a improvisa lo que quieras, relájate. Tráele un whisky. Usted mismo Vamos a comenzar con un solo de timbal, que en realidad no sé lo que voy a hacer, pero déjame hacerlo. ¿Ya? Y después voy a marcar y entramos al tema para romper con swing. Y después voy a continuar mi solo. Así que déjame calentar un poquito. Voy a dejar esto aquí. La va que ver. Ya.
Hay que disfrutar, hay que disfrutar. ¡Toma!
¡Wow! ¡Señores! ¡El último que apague la luz y que cierre la puerta! ¡Ya no más! ¡El último que apague la luz y que cierre la puerta! ¡Dios mío! ¡Ah, su madre! ¡Batazo de cuatro esquinas! ¡Jonrón aquí en el programa! ¡Wow! ¡Demasiada energía! ¡Dios santo! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí están los Grammys! ¡Ahí están los Grammys! ¿Por ahí qué? ¡Ahí está! ¡Ahí están los Grammys! ¡Talento puro y talento peruano! ¿Por qué considerado como el mejor del mundo? Y la mamita linda, ¿no? La mamita le da el agüita. Claro. Hay que cuidar. Y en la noche cuando dice, cuando quiere orinar Tony, va y le pone el pañal a Tony. Claro, es un maestro. Maestro. Qué orgullo, qué orgullo. Ven, siéntate. No, no, pero Andrés, un fuerte aplauso una vez para esta tremenda banda. ¡No, extraordinario! Y en especial aquí a Edu Campos, que es una leyenda musical de la familia Campos de Perú Negro, que tiene una campana que sin él no puedo tocar. Edu. Y este, con mano de piedra, mano de piedra. ¡Párense! Fuerte aplauso. Toda esta banda, Carlos. Oye. Tremendo piano, todo el mundo. Ahora, soy un privilegiado porque yo estoy acá y no te imaginas lo que suena. O sea, lo que vas viviendo, lo que el público está digiriendo en este momento, y yo estoy acá y suenan las trompetas, suena todo eso, y dice y yo estaba diciendo, y yo mientras que estaba acá, honestamente, créanme, mientras miraba a Tony, mientras que cantaba Mimi, mientras que escuchaba la orquesta, yo honestamente decía en este momento, gracias Dios mío por lo que me regalas, porque es un regalo de Dios. Tú sabes, hermano bello. No, gracias, Andrés. Y quiero que la gente sepa de que, te lo juro, que eres el único programa en el mundo en la cual yo he participado. Bueno, aparte de una premiación de un Grammy, donde tiene una producción que lo hacen una vez al año, pero tú lo haces todos los sábados. Y dejar que orquestas, bandas puedan venir a tocar en vivo con Juan, que es un tremendo ingeniero. Ahí atrás hace un tremendo trabajo. Un fuerte aplauso para él. ¡Juan! Arturo y todo tu equipo de producción, es mucho trabajo y es porque tú empujas y tú le das valor al artista, le das valor a la música que se ha perdido tanto. O sea, hay muy pocos escenarios donde uno puede tocar en vivo. Si tú vas, por ejemplo, yo voy a tocar, no sé, esta misma canción y me dicen, bueno, toca con un playback y imagínate, toda esta orquesta reducida, solo yo y mi mamá. No. Tú sabes, entonces... No. Tú le das un valor muy bonito. Nosotros estamos felices de estar acá. Y también... Tiene que darse el tiempo, sí. el respeto al artista empieza por el respeto de su arte. Entonces, acá usted donde ven a Tony y a Mimi, vienen temprano al set de televisión, aquí, a los ensayos generales con los ingenieros de sonido, con las cámaras, con el control de switcher, para que salga perfectamente todo. Sí, sí. Es lo que él valora. Entonces, uno cuando le dices a un artista, sí, pero tienes que llegar a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces te dice, pero si el programa empieza a 5:10 y voy a presentarme a 7:00, no. Ellos están desde temprano con todos los músicos, me dejo entender, es una sinergia, porque no solamente es la tribuna que debo de darles y rendirles el homenaje, sino ustedes como estrellas, porque cuando tú quieres ser una estrella, eres un músico de profesión, un cantante de profesión, pues tienes que venir temprano, lógicamente para cada ensayo, para que salga como lo que sale. ¿Me dejo entender? Sí. Y eso es lo que simplemente ustedes se merecen. Quiero decirles, para que vean los grandes éxitos, los más grandes de Tony Zúcar. Adelante.